Hola. Hola. Hello. We are here to talk about nouns. Estamos aquí para hablar sobre los sustantivos. Nouns. Repeat after me. Nouns. 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 ¿Cuál es el término general? El término general de los nouns o el significativo en general es persona, person, lugar, place, animal, 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 y cosa, thing, thing, so, 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 thing, thing. Okay, este TH es un sonido muy único a las personas que hablan español en Centro de Latinoamérica. En España es un sonido común, es un sonido griego de la Z, la cita, thing, thing, thing. Y es un sonido muy común en el inglés, entonces es un sonido que si queremos aprender el inglés, si lo queremos hablar súper bien, entonces tenemos que lograr cómo decir este sonido. Entonces, ¿cuál es el término general de los nouns? Person, place, animal, and, y thing. Persona, lugar, animal y cosa. Person, place, animal, and thing. Person, place, animal, and thing. Hay 8 diferentes tipos de nouns. Los 8 diferentes tipos de nouns son importantes para poder explorar qué hay de los nouns, qué es un noun, qué tipo de noun, y porque importa mucho cuando vamos a hablar sobre los artículos hacia los nouns, que va a ser en el próximo video. Los 8 diferentes tipos de nouns son, the 8 types of nouns are, el primero, the first one, common nouns, common, common, common. ¿Cuál es el término de los common nouns? Any one person, animal, place, or thing in general. Cualquier una cosa, animal, lugar, o persona en general. Okay. Anyone, cualquier una, person, persona, animal, animal, place, lugar, or thing, cosa, aquí, in general, in general, en general. Por ejemplo, niña, girl, girl. Girl, 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 o niño, boy, 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 school, 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 school. A veces en español ponemos una E enfrente de la S. Esta no es una S, esta es una S, ¿ok? Y en inglés eso no va. En inglés tenemos que decir S. A ver, repítanlo. Cuando vean una palabra en inglés que empieza con la S, la S, perdón, la S, cuando vean una palabra que empieza con la S,
quiero que practiquen el sonido. Está bien si sus familias los ven. Está bien. Ustedes practiquen. Porque si practican, entonces se les va a hacer más fácil. Pero si no practican, entonces van a poner una E enfrente de la S. ¿Ok? Entonces esto que practiquen. School. 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 ¿Ok? Practiquen. School. 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 Y luego después de cierto tiempo, como siguen practicando, ya se les va a hacer fácil para decir school. ¿Ok? Entonces, ¿qué es school? School es escuela. Hat, 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 hat. El sonido es hat, pero G es muy corto. El énfasis del sonido G es muy, muy corto y muy rápido. Cuando un sonido es corto, es rápido. Entonces, ¿cómo se dice? Hat, hat, hat. Porque el sonido del at es más largo, entonces tiene más énfasis, entonces se dice más lento. Hat. Lion. Lion. Lie. Lion. 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 ¿Qué es hat? Sombrero. Cualquier tipo. No es un tipo en específico. Es cualquier tipo. No es un tipo en específico. Lion. ¿Qué es lion? León. Entonces, el common noun es cualquier una cosa, animal, lugar o persona en general. No estamos hablando de esa niña. No estamos hablando de este pizarrón. No estábamos hablando de esta tinta. Estamos hablando de cualquier cosa en general. School. Hat, lion, ¿ok? Ese es el primer tipo. El segundo tipo de noun, the second type of noun is proper, proper, proper. El segundo tipo de sustantivo es proper, proper, pro, 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 per, 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 proper, 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 proper. En español se dice apropiado. Y es cualquier un específico lugar, objeto, persona o animal. Any, cualquier, any, one, specific, 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 place, object, object, person, per, person, 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 or animal, 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 animal. Entonces ya no es como el anterior, ya no es cualquier común sustantivo. Ahora se trata de algo en específico. No se trata de cualquier niña. Ahora se trata de la niña María. No se trata de cualquier león. Se trata de Cecile the Lion. ¿Se acuerdan? Cecile the Lion era un león en específico. No estamos hablando de cualquier estatua, estamos hablando de la Estatua de Libertad. No cualquier estatua, la Estatua de Libertad.
The, la, statue, 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 estatua, of, de, liberty, liberty, li, 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 bur, bur, como tengo frío, bur, li, bur, ti, 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 como... ¿Cómo se llama esta letra? T. Liberty. Liberty. La T es el énfasis de T, pero se dice rápido, porque es un sonido corto, entonces se dice rápido. Liberty. 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 Una persona en específica. Any one person, place, object, or animal in specific. Alicia Jiménez. ¿Ok? Ya es nombre, no es ella, no es esa mujer, no es mujer. Si Alicia Jiménez fuera un common noun, sería mujer. ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer en general? No, pues, proper nouns es Alicia Jiménez. ¿Ok? Lugar, place, Chicago. Chicago, Chicago. Hay un gran debate en cómo se dice Chicago. Es o Chicago o Chicago. Entonces, yo digo que mientras que lo digan con su corazón, vale. Pero si la mayoría dicen Chicago, con sh, como en la biblioteca, sh, Chicago. ¿Cuál es otro tipo de nouns? También tenemos los uncountable o mass nouns. Estos son los sustantivos que son incontables o que son en masa, ¿ok? Como por ejemplo el aire. El aire, no vamos qué, ¿qué vamos? ¿Vamos por el mundo caminando, contando las partículas del aire? No. ¿Vamos por el mundo contando las partículas del agua? Tampoco, es una masa. El aire no se ve, pero está aquí, lo sabemos que está aquí. Es una masa. La arena. Si en un día están muy, muy, muy aburridos y no tienen nada que hacer, entonces sí cuenten las granitas de arena. Pero por la mayoría se necesita... matemáticas, se necesita matemáticas para todo. Cuando digo matemáticas, estoy hablando de litros o galones, estoy hablando de pesas o libras. Entonces sí, depende, pero necesitamos las matemáticas para contar esto. El humo no se cuenta, no se puede contar el humo. Un humo, dos humo, tres humo, no se puede. Entonces, esto es en masa. Esto es, y también son nouns porque son objetos o cosas en específico, ¿ok? Pero no se cuentan, entonces son uncountable o mass nouns. El que sigue. Nouns. Repeat after me. Count, 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 ta, 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 bull, 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 countable, 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 countable. Countable, 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 nouns, nouns, nouns. Estos son los sustantivos contables. Countable nouns son los sustantivos contables. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cualquier sustantivo que se pueda contar. En inglés. In English, any noun, repeat after me, repitan, esto es para ustedes, yo ya me lo sé. Any noun
que es un noun, person, animal, place, or thing. Any noun that can be counted. Cualquier sustantivo que pueda ser contado. Any noun, repeat after me. Any noun that can be counted. Cualquier sustantivo que pueda ser contado. Entonces, ¿qué sabemos? No va a ser agua, no va a ser water, no va a ser smoke, no va a ser air. ¿Qué va a ser? Park, park, park. Lakes, lakes, lakes. Kids, kids, kids. Books, books, books. Giraffe, giraffe, giraffe. Giraffes, giraffes, giraffes. Giraffe, una. Una, giraffe. Dos o más, giraffes. ¿Ok? Dos o más, kids. Uno, kid, kid. Dos o más, kids. Varios, lakes, lakes. Uno, lake, lake. El que, y si no se saben estas, ¿qué creen? Tienen que ver en su diccionario y averiguar qué son. Las quiero para el vocabulario. Abstract nouns. Repeat after me. Abstract. Ab. Ab. Strat. Stra. Stract. Abstract. Abstract. Abstract, abstract. Nouns, esta ya se la deben de saber. Nouns, ¿ok? Son los sustantivos de conceptos, de emociones, de ideas, de religiones, de ideologías, ¿ok? Las ideas no se pueden tocar, no son obtenidas. No son... ¿La religión qué? La religión no se puede tocar. Es una idea. Es una fe. Es una idea. Las emociones... Yo no puedo tocar tristeza. Yo no puedo tocar felicidad. Es una emoción. Es una idea. Es un sentimiento. No es tangible. No es atenible. ¿Ok? Entonces... En inglés, values, values, valores, emotions, 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 ideas, 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 ideologies, 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 ideologies. Religions, religions, religions. Entonces, ¿qué son? Valores, values, emociones, emotions, ideas, ideas, ideas. Miren, por esto es el alphabet, the alphabet. Para que vean, reconozcan esta letra como I, no como I. Y cuando empiecen a leer, digan ideas. Empiecen a leer la letra como I, no como I. Ok, ojo. Ideologies, ideologías. Religions, religiones. Unos ejemplos. For example, happiness. Happiness, 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 felicidad. Plan, oh, sí, el plan es plan, 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 plan. El capitalismo, capitalism, 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 capitalism. Es capitalism, pero es un énfasis muy corto. ¿Y qué pasa cuando tenemos un énfasis muy corto?
el sonido se va rápido, entonces no se escucha tanto. Capitalism, capitalism. Communism, communism, communism. Integrity, integrity, integrity. Lo puse muy, muy pegadito, entonces es I-N-T-E-G-R-I-T-Y. Again, I-N-T-E-G-R-I-T-Y. Integrity. Integridad. Communism. Comunismo. Otro tipo de noun. Collective nouns. Collective nouns. Estos son los sustantivos grupales o sustantivos de grupos. Grupos de cosas, grupos de animales, grupos de personas. No se vale decir grupos de lugares. ¿Por qué? Porque no tenemos, no podemos decir, ay, voy a coleccionar un parque, una estación de tren y un lago y los voy a poner juntos y los voy a coleccionar. No, no, no se puede decir. También la palabra coleccionar en español es diferente a la palabra coleccionar en inglés. La palabra coleccionar en español significa tener una colección. Por ejemplo, una colección de tarjetas, una colección de estampillas, una colección de cochecitos, de esos que armas manualmente. Y no, en inglés ese es un tipo de utilizar la palabra colección, pero aquí la palabra colectiva o collective es grupo, es un grupo. Ok, entonces aquí están los ejemplos. Bunch, 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 bunch. Es como una mano de, es agarra un grupo de estos, ok, ¿cuánto te caben en la mano? Así, así agarra, es un bunch. Bouquet, bouquet, bouquet. Esta es una palabra francesa y tiene que estar, es como un ramo que está en el papel, y tiene que estar en un papel específico. Puede ser un buquete de rosas, un buquete de flores o un buquete de chocolates. Pero tiene que estar en el papel doblado de cierta manera, si no, no cuenta. Fleet, fleet, fleet. Esto puede ser un grupo de barcos del militar, un grupo del army. Pero de barcos. Deck, deck, deck. Este es un grupo de tarjetas. Cuando estás jugando póker o poker, tienes las tarjetas y tienes un set de tarjetas. Y las tarjetas, un set entero se llama el deck. Un deck. Set es un número específico de un grupo. Si te estoy vendiendo algo, te estoy vendiendo por $10, se puede llevar 3 cubetas o 3 ollas, una grande, otra mediana, otra pequeña, es el set. Pero si llama en los próximos 20 minutos, les puedo dar 2 sets de ollas. 2 sets es 2 pequeñas, 2 grandes y 2 medianas. ¿Ok? Ese es un ejemplo de un set. Y flock, flock, estos son grupos de animales. Flock puede ser de ovejas. Herd, 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 herd. Herd puede ser un grupo de vacas. Pack, pack. Pack es un grupo o de perros o de lobos, pero es depredadores. Family, family. Family es una familia, pues las familias son grupos. Class, ustedes,
ustedes, los que están viendo esto, el salón, o la clase, bueno, la clase, government, 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 me faltó la N aquí, mil disculpas. Government, class, clase, no salón, clase, ustedes, los estudiantes, lo government, 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 gobierno, el gobierno es un grupo, congress, 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 el congreso es un grupo, army, 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 el army es un grupo. Otro tipo de nouns son los compound nouns. ¿Ok? Repeat after me. Compound. 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 Compound nouns. 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 Two words. Dos palabras. Two. Dos. Words. Palabras. Two words, dos palabras, that create, que crean, that create, que crean, a noun, a noun, a noun, un sustantivo. Dos palabras que crean un sustantivo. Two words that create a noun. Can be separated. Pueden ser separadas, can be separated, can, 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 be, b, 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 be, separated, se, 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 pa, 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 ray, 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 tid. Separated by a hyphen. Separated, separadas,